Michael Morales Torres para lucha libre online, gente. Jeff freaking Hardy, el enigma carismático, vuelve a hacer noticia. Y es cuando con una entrevista con Ryan Satin para Out of Character, de la cadena Fox, de hecho, Jeff Hardy menciona, entre muchas cosas bastante interesantes, que le interesa volver a trabajar como luchador heel o como luchador rudo. ¿Cómo tú puedes convertir a alguien que todos aman, que no hay manera de que odien, en rudo? Jeff habla de ese mismo tema. Él es un querendón, todo el mundo lo respalda. Él dice, él está consciente en eso. Y llegó un punto en donde él le tocó hacer de anticristo en una de las empresas. Y mira, la gente seguía aplaudiéndole. La gente seguía respaldándolo. O sea, tienes un tipo haciendo un gimmick de anticristo y todo el mundo lo aplaude, dice Jeff. Si van a volverme heel, es algo que me interesa. Claro que sí. Es algo nuevo para mí. Es algo diferente para mí. Pero habría que hacerlo distinto, dice Jeff. Porque dándome un gimmick de anticristo, lamentablemente, la gente seguía respaldándome. Digo, lamentablemente, porque su personaje era rudo. Bueno para su carrera. Pero bien interesante, como Jeff Hardy, primero que todo dice, estoy hablando con el que hace las máscaras de Willow. Estamos en ese proceso. Segundo dice, bueno, me interesa el campeonato universal, si lo tiene Roman Reigns, si lo tiene Brock también. Yo quiero ese título antes de retirarme. Y tercero dice, yo quiero un personaje rudo. Yo estoy open, yo estoy dispuesto y me interesa tener un gimmick rudo. Hay que hacer algo completamente diferente y radical para que funcione. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿hay algo que Jeff Hardy pueda hacer en este mundo que los haga enfadar? ¿Hay algo que Jeff Hardy pueda hacer en este mundo que cause que ustedes lo odien? Porque no se trata de tener el rudo que todos amen, porque no sería rudo. John Cena era el babyface que todos odiaban, pues era un heel. John Cena fue el mejor heel en WWE por un periodo largo de tiempo sin estar en un papel como heel. El público lo odiaba. Jeff Hardy es lo mismo. Jeff Hardy como heel puede ser el babyface más grande de toda la empresa, porque todos lo respaldan. Y mi pregunta para ustedes es esa. ¿Hay algo que Jeff Hardy y WWE puedan hacer para que ustedes odien a Jeff Hardy? ¿Para que ustedes detesten a Jeff Hardy? ¿Para que sientan esa necesidad de abucharlo? Hardy ha cometido todos los peores errores dentro de su carrera y aún así el público lo ama. ¿Funcionaría Jeff Hardy como heel en la WWE? ¿Qué ustedes harían? ¿Se irían por el lado de Willow? ¿Se irían por el lado de Brother Nero? ¿Se irían por el lado de Jeff Hardy? ¿Harían algo completamente diferente? Su opinión es la que cuenta y déjenla aquí abajo en los comentarios. Siempre el shoutout a mi gente de Reconstruction, aunque tengo la camisa de Calvin Klein y no de Reconstruction, siempre lo llevo en el corazón. RCWNation.com. Y antes de irme, muchachos y muchachas, y muchaches, hay una nueva cepa creciendo en Lucha Libre Online. Ya habíamos estado Hugo, estaba yo. Vemos que poco a poco están creciendo rostros como Mike Dagger, como Michael Martínez, como Albert Hernández, como Carolina Herrera, Fabricio Solano, Luis Coté, Jacobo Munguía, Ivy de la Rosa ahora entró también y se integró a nuestro equipo. José Montesino. Hay un roster completo de talento brindándole Doctor Lucha, brindándole el mejor conocimiento que tiene y brindándole su mayor esfuerzo para brindarle a usted un producto agradable y que usted tenga programación variada, diferente, con diferentes puntos de vista. Tenemos hasta Raúl Alzaga, uno de los periodistas más grandes deportivos en Puerto Rico. Por ahí está Portela. Hay mucha gente en el lineup. Simplemente queremos pedirle, obviamente, que continúen respaldando Lucha Libre Online. Sea Hugo el que salga en cámara, sea yo el que salga en cámara, sea Michael Martínez el que salga en cámara, sea cualquiera de los muchachos, Lucha Libre Online siempre va a buscar todos remar en una misma dirección y brindarles a ustedes el mejor producto que tengamos en nuestras manos. Siempre construyendo nuevos rostros y siempre apuntando hacia el futuro con ustedes, así que espero que puedan continuar respaldando a Lucha Libre Online en esta nueva fase, en esta nueva era. Somos 1.4 millones de seguidores y seguimos contando, y simplemente quería darles las gracias por su respaldo. Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno
de Pro Wrestling y Combat Sports en español.